Hola, mi nombre es Ana Isabel Restrepo, directora de proyectos de Corporación Macaya. Y en el encuentro regional lo que estábamos haciendo es proponer una nueva mirada para ese rol de la persona que se encarga de liderar la Infoplaza. Actualmente esa persona trabaja bajo un perfil de administrador, más un encargado de generar unos espacios que permitan que el escenario esté a disposición de unas personas que van a aprender sobre tecnología. Nosotros lo que proponemos es que ese espacio y sobre todo el perfil de la persona que lo lidera sea pensado como desde un dinamizador, una persona que se empodera de un conocimiento para transferirlo a una comunidad y que incluso identifica unas necesidades de esa comunidad para poder generar estrategias que permitan fortalecerlo. Mi nombre es Luis Morán, soy economista y pertenezco a la Fundación Hazme Brillar. La Fundación Hazme Brillar está trabajando en conjunto, muy mancomunadamente, con Infoplaza AIP y las otras organizaciones para poder fortalecer y reducir esa brecha de conocimientos, esa brecha digital entre las comunidades, entre las provincias y sobre todo el país. Nuestra labor principal dentro de la Fundación es poder ofrecer a través de la plataforma Capacítate para el Empleo conocimientos, ideas, nuevas formaciones, inclusive capacidades que necesitan nuestras comunidades. Mi nombre es Víctor Domínguez, facilitador de Infoplazas, y bueno, en este momento estamos viendo el tema de informe de actividades, que es un informe que tienen que realizar los dinamizadores cada 4 meses, en donde se reflejan las actividades que se realizan en sus Infoplazas. Mi nombre es Ricardo Guerra, y el día de hoy estábamos dando el taller de competencias digitales, que son las habilidades que debe tener cada dinamizador para poder desenvolverse en el nuevo mundo digital y poder brindar un mejor servicio en las Infoplazas. El taller se trata de descubrir las destrezas y habilidades que tienen ellos y brindarles algunas páginas para poder ellos desenvolverse y poder multiplicar y ayudar a sus usuarios en su Infoplaza. Es Carlos Batista, facilitador de Infoplazas AIP. Hoy vamos a ver lo que se llama alternativas a la falta de internet, porque las Infoplazas a veces tienen problemas pues con la conexión de internet y le damos una solución a la falta de ello. Conversaremos con los dinamizadores sobre la inclusión digital para sensibilizarlos sobre personas en situación de discapacidad que pueden acercarse a las Infoplazas y brindarles herramientas que permitan acompañarlos de la mejor forma para acercarlos a la tecnología. Mi nombre es Natalie Solano, nos estamos acompañando desde la Corporación Macaya y en esta oportunidad estamos realizando un taller relacionado con el diagnóstico de alianzas comunitarias. Es un espacio de construcción con los dinamizadores de cada una de las regiones donde buscamos definir nuevas herramientas y nuevas formas de establecer ese diagnóstico de la comunidad, conocer el contexto en el que están, identificar cuáles son las principales necesidades y a su vez definir los servicios y los aliados que nos pueden contribuir a brindar esa mejor oportunidad para cada uno de los integrantes de la comunidad.
filosofía en esta casa era el del doctor Belisario Porras, que fue presidente 3 veces. La casa él la obtuvo por medio de un trabajo de abogacía que hizo en las tablas, y no había dinero en aquella época para pagarle, y le pagan con 80 vaquitas criollas. Él no sabía dónde podía tener esas vaquitas criollas y va adquiriendo tierras por este pueblo, que el pueblo se llama Las Tablas Abajo. Bendiciones, mi nombre es Emilio Sucre, guía de museo del Museo de la Nacionalidad de la Heroica Vía de los Santos. Hemos estado, ¿verdad?, dándole a los jóvenes este recorrido de las 5 salas que tenemos aquí en el museo. La primera, el arte precolombino, las armas de la conquista, la casa del cabildo, la sala del arte religioso y, por supuesto, ¿verdad?, nuestra cocina típica. Nuestro museo cuenta con estas 5 salas que te esperan también para que conozcas lo nuestro. Hemos estado dándole a todos nuestros visitantes pantallazo de lo que ha sido nuestra historia a lo largo de tantos años. Benigna Costa, represento al Infoplaza 295 del corregimiento del Piro, del distrito de Ñurú, de la comarca Nove Buria. Para mí este encuentro ha sido muy importante porque hemos conocido primeros nuevos administradores que se están integrando, otros que ya somos encuentros que nos hemos visto, pero que también hemos aprendido. Yo creo que lo importante de esto es que el encuentro no solamente es para compartir y adquirir conocimiento, sino para poder apoyarnos unos a otros en lo que nosotros desconocemos. El rally de ayer, pues para nosotros fue, en especial para mi caso, es muy importante porque sabemos que es una manera de poder adquirir nuevos conocimientos, no solamente dentro de nuestra Infoplaza, sino salir de ese entorno que tenemos en el Infoplaza y poder sacar a nuestros niños, a nuestros estudiantes y poder darle también el apoyo y no solamente de tecnología, sino también de historia, porque en las comunidades hay muchas cosas que nuestros niños desconocen y que podemos incluso poder apoyarles de esa manera. El término de dinamizador para nosotros es muy importante porque nos enseña a interactuar con nuestros usuarios, a ser parte de sus problemas, no diríamos a interferir en su vida, pero sí conocer si tiene algún problema que le dificulte visitar nuestra Infoplaza y de qué manera nosotros podemos colaborar y poder estar siempre anuente a apoyarles y a estar disponible, no importa el horario, no importa los fines de semana, estar ahí para ellos, poder colaborar ir cerrando esa brecha digital que es la meta del programa. Oh, God.